Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos iniciando este programa Diálogo entre Hermanos en este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos, bueno, hoy empezando con este nuevo tema, rapto, arrebatamiento o parucía. Tenemos del otro lado ya a nuestro hermano Franz Hidalgo, a quien vamos a saludar. ¿Cómo estás, Franz? Muy bien, Franco, muy bien, gracias por la gracia de nuestro Señor. Aquí estamos una vez más, agradecerte a ti y agradecerle a los hermanos que nos están viendo a través de esta gran página, El Rincón de Apologética Católica. Un gusto, mi hermano. Un placer tenerte, como siempre, agradecer tu, bueno, tu tiempo, tu predisposición. Todos sabemos que tenemos tareas, trabajos, y sin embargo, vemos bueno, que te haces tu tiempo para compartirnos, para aprender, para dialogar. Así que eso es, para mí, es muy, 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 muy valioso. Hermano Franz, quería iniciar el día de hoy con este tema que fue propuesto por una, creo que una hermana en uno de los comentarios, que nos pidió, o varias personas que nos pidieron hablar sobre el tema de la parucía para nosotros los católicos y del rapto o el arrebatamiento que presentan las bueno, comunidades no católicas, por decirlo así. Yo he escuchado varias veces, por decirlo así, en los pasillos de los templos no católicos, que se habla de una venida de Jesús, no solo una segunda venida, sino una tercera. Y ¿qué hay de cierto en todo esto? Primero me gustaría saber qué enseña la Iglesia Católica y después, bueno, saber de dónde sacan esa idea de múltiples venidas de Jesucristo. Franco, mira, la Iglesia Católica lo que enseña es que Jesucristo vendrá al final de los tiempos, que será una venida visible y gloriosa que nadie podrá ignorar. Eso lo leemos tanto en Apocalipsis 1:7 como en el libro de los Hechos 1:11. Galileos, ¿qué hacéis aquí? Ese mismo Jesucristo que están viendo volverá, dice la palabra, ¿verdad? Será entonces cuando ocurrirá el juicio final, dice Apocalipsis, vivos y muertos serán llevados de este mundo a la presencia del Señor. O sea, no va a existir un rapto anterior. Y es que, mira, yo te puedo decir lo que enseña la doctrina, pero yo preferiría hablar más de lo que dicen los hermanos. Bien. Porque incluso, yo no sé si sabías, existe algo así como una especie de concilio compuesto por las iglesias que están apegadas a las Sociedades Bíblicas Unidas, y ellos incluso sacaron una declaración donde dice que el rapto existe y que va a suceder. Y lo más curioso, Franco, es que los mismos versos que ellos utilizan son los que utiliza la Iglesia Católica. Rapto, arrebatamiento, ¿qué significan estas palabras? La hemos tomado así porque mientras unos dicen que vamos a ser raptados, otros dicen que vamos a ser arrebatados. Y aunque el rapto propiamente no, la Biblia sí habla de arrebatamientos. El caso más claro de todos se da en el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que es capítulo 6, me perdonas, ahorita no lo tengo, es sobre el etíope y Felipe, que sí. Una vez que Felipe bautiza al etíope, dice que fue arrebatado y fue llevado a otra comunidad. Y esa misma palabra arrebato es la que utilizan ellos para hablarlo. ¿Qué es lo que sucede? Yo no sé si tenés ahí las cifras de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Sí. Sí. Que es muy importante porque es la básica, aunque existen otras. Ya está en pantalla, Franz. ¿Querés que sí, por favor, léamelo usted. Yo ya lo tengo lista también, pero léamelo. Bien, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es palabra de Dios. Ok. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien. No sé qué tenés para compartirnos de esta cita que acabas de solicitar. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese final, porque se lee todo lo que viene hablando. Incluso dice, seremos arrebatados. ¿Ves? Ahí está el arrebatamiento. No. Estamos hablando. La parte de la doctrina que nuestros hermanos tanto defienden es que Jesús va a venir a llevarse a su iglesia. E incluso lo dividen en tres partes. Unos dicen que van a venir antes de que ocurra la gran tribulación. Se sabe que se habla en la palabra, en la Apocalipsis, de la gran tribulación. Entonces dicen, es que el Señor no va a permitir que la iglesia sufra, por eso va a venir a rescatar a su iglesia antes. Existe un grupito que es un poco más centrado, y entonces dicen que este arrebatamiento va a venir en medio de la tribulación. Y bueno, por lo menos es un poco más. Y el que más se parece es en que va a venir, más se parece con la doctrina católica, es el que va a venir Cristo ya al final de la tribulación. ¿Por qué más se parece? Porque es la parucía, la venida segunda y definitiva de nuestro Señor Jesucristo, que viene por su iglesia. Entonces, si es una segunda vez y Pablo está diciendo, estaremos siempre con el Señor, o sea, ya no hay más venidas, ya no hay más. Recordemos que Mateo 25 habla de que Jesús vendrá y hará el juicio y pondrá a su izquierda y a su derecha, y a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, y a los de su izquierda, el maldito del Padre, el fuego eterno. O sea, ese es el juicio final. Antes de eso, no hay una segunda venida. ¿En qué se basan? Bueno, esta otra cita, si la tenés ahí, Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, la iglesia, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Porque con el arrebato, nuestro cuerpo va a ser cambiado. Eso lo dice más adelante en 1 Corintios 15. También está en el capítulo 2 de Tito, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora sí, para terminar la doctrina de ellos, que si no lo explico, después no puedo explicar lo que enseña la iglesia. ¿Y por qué? 1 Corintios 15, 51 y siguientes. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Aquí como que Pablo está describiendo que Jesús los va a venir a agarrar en el aire y se va a llevar a su iglesia. Y entonces dicen, es que la venida final de Jesucristo está anunciada en Zacarías 14:4. Esa cita es muy interesante porque dice que el Señor vendrá y pondrá a sus pies en el Monte de los Olivos. Entonces dice, esa no es el arrebatamiento. Esto es después, porque en el arrebatamiento Jesús no va a poner los pies, nos va a arrebatar en el aire. Entonces, esa es la doctrina. Pero esa doctrina, Franco, esa es la doctrina, que no se enojen conmigo los hermanos. Perdón, esa es la doctrina protestante.
Correcto. La que estás presentando. Es Bien, correcto. bien, bien. Aquí está. Entonces, si usted lee esos versos, tendrás algún tipo de sepuche. Sí, puede tener razón, pero esto está en contra de lo que hablábamos al principio de Apocalipsis 1 y de Hechos de los Apóstoles 1:11 también. La venida del Señor Jesucristo va a ser en toda su gloria, en todo su esplendor. Todo ojo lo verá, así dice Apocalipsis. Entonces, ¿qué sacan ellos? Te decía, existe un grave problema con lo que es la interpretación de las Escrituras. Y aquí es donde algunos hermanos se pueden enojar conmigo. No hay doctrina nueva, o sea, nadie puede venir ahora y enseñar algo que no se enseñaba desde el inicio del cristianismo. ¿Cuándo inició la doctrina protestante de Ratcliffe? Y otro detalle importante, y ahí mea culpa para la iglesia, la inició un obispo católico. Pero este obispo tuvo que corregir. Esto empieza por los años 1800 aproximadamente, y es donde empiezan a darse estas nuevas doctrinas. Pero si nos vamos a la prédica de la iglesia, desde el inicio del cristianismo, nadie lo habló. Pedro no lo habló, Juan no lo habló, Justino no lo habló, no lo habló San Agustín, no lo habló ningún santo, nadie. Esto empieza 1800 años después. Y entonces, aquí decimos, baile me rompo en la uña. No sé si me estoy explicando, Franco. Franz, no, me voy a comportar como un protestante a propósito, para hacerlo esto más interesante. Vos decís, esto no lo habló, no lo habló, no lo habló, no lo habló, y ellos te van a decir, pero en Primera de Tesalonicenses está diciendo de una manera muy clara que el mismo Señor descenderá y que luego nosotros seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Entonces sí lo habló, lo dijo Pablo. ¿En verdad es eso lo que Pablo quería decir? ¿O el contexto es distinto? Te saqué de... Es Pero te... distinto. No, no, es que tú me leíste la versión católica y en la doctrina, en la versión evangélica es prácticamente lo mismo. Nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Estamos hablando de los vivos y de los muertos en el último día. Y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo esto lo señalo porque es la base, la que vuela todo lo demás. Entonces, es muy claro que nada manchado entrará en el reino de Dios. Apocalipsis lo dice muy claramente. Nada manchado entrará. Entonces, el Señor no puede venir y llevarse a todo el mundo al cielo. ¿Por qué? Porque los pecadores, los que están condenados, tristemente, y ojalá que sean poquiticos, esos no van a estar siempre con el Señor. Esos quedarán en su propia condenación. Podemos citar el catecismo de la Iglesia Católica, que a los hermanos no católicos no les gusta, pero el catecismo de la Iglesia Católica refiere a las citas bíblicas. En el 1001, ¿cuándo? Sin duda, en el último día, Juan 6, 39 a 40, el 44, el 54 y Juan 11, 24, al fin del mundo. Esto en las citas bíblicas, aunque la Lumen Gentium también lo especifica, que en efecto la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía. O sea, los muertos van a resucitar solamente cuando Jesús venga.
Recordemos aquel pasaje de Apocalipsis 20, donde dice que los mares devolverán a sus muertos y el Hades devolverá a sus muertos. En ese momento, todos los que están muertos van a venir a presentarse al juicio final. Es la parusía. Parusía es la última venida y definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que los muertos resucitarán primero, es porque ya empieza el final del mundo. Pablo habla de la transformación. Franco, es muy claro también que todos vamos a morir. El último día, cuando Cristo venga, los que estén o estemos vivos, van a morir. Y ese es el abrir y cerrar de ojos que habla Pablo. Vamos a morir, cerraremos los ojos y lo abriremos, y ya nuestro cuerpo estará glorificado. Ese cuerpo glorificado que para quien se condena, para el que se condena es para perdición. Recuerde que la resurrección es en el cuerpo glorificado. Y así vamos a morir, nos vamos a salvar o nos vamos a condenar. La Biblia no habla de que Cristo... Ajá. ¿Ibas a decir algo, perdón? Sí, sí, me quedé pensando, porque yo de este tema desconozco mucho y por eso te pregunto tanto y aporto tan poquito. Me quedé pensando en esta cuestión de la segunda venida, relacionándolo con la resurrección. Esto tiene que ver con el domingo de Pascua, de la resurrección de Jesucristo, este cuerpo transformado que se presenta ante los apóstoles y le muestra sus llagas. ¿Tiene que ver también con esa transformación, esta nueva creación que es Cristo? Es correcto. La manera más fácil de entenderlo es cómo Cristo se presentaba ante sus apóstoles estando las puertas cerradas. Mucha gente le gusta pensar en los magos actuales y en los trucos de la magia, etc. Y entonces ubican a Cristo como un mago. No, no. Es que su cuerpo glorificado no tiene nada que lo detenga. Los cuerpos de nosotros glorificados van a ser así. Nuestro cuerpo en la mejor apariencia, de una manera tal que a la vista del ojo humano no puede ser reconocido. ¿Cuántas veces Jesús no lo reconocieron, sino hasta una serie de símbolos se dieron cuenta que era Jesucristo? Ese cuerpo comía. Recuerde que Jesucristo, sí, los espera a la orilla del lago, pide unos peces y le dan y come peces con ellos. Entonces, es un cuerpo resucitado. Nosotros no vamos a pasar a ser espíritu, así porque sí. Entonces, el cuerpo, este cuerpo corruptible que sufre por el pecado, tiene que transformarse en ese cuerpo incorruptible. En ese cuerpo que va a ir a la condenación o va a ir a la salvación. Otra idea que me acordaste ahorita con esto es la parte de la tribulación. La iglesia debe pasar una prueba final que sacudirá la fe de los creyentes. Eso establece Lucas 18 y Mateo 24:12. Va a haber una persecución que va a acompañar a la iglesia en esta peregrinación. Eso también lo establece el catecismo del numeral 675 en adelante, en que esa tribulación va a ser para todos, pero en especial para la iglesia. Está en pantalla. ¿Qué dicen ahí? Está en pantalla, Franz. Está en pantalla. Perfecto. Dice que se desvelará el misterio y la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente de sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, un pseudo mesianismo en que el hombre se glorificará a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne.
Vea cómo la palabra de Dios nos ofrece citas abundantes para este respecto. Tesalonicenses 2, 4, 12, Tesalonicenses 5, 2 al 3, segunda de Juan 7, Juan 2, 18, 22. O sea, me gusta aprovechar este comercial para que la gente vea que el catecismo no es otra Biblia, sino que es la interpretación de la Biblia, que ya lo hemos hablado. Pero qué es hermoso, es que para los que dicen que el catecismo, ahí que estamos viendo. Franco, si va a venir otra tribulación para probarnos, va a venir sobre los que van a ser condenados, sobre los no creyentes, sobre los ateos. ¿En qué parte de la Biblia dice que la tribulación no es para nosotros? Cuando Jesús dice claramente, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. O sea, Cristo es el camino. Nosotros para llegar al Padre tenemos que hacer el camino que Cristo. Y Cristo muere en la cruz. Cristo nunca promete felicidad y nunca promete que no habrá tribulación. Lo que Él nos promete es que Él nos ayudará a cargar esa cruz. Entonces, ¿para qué va a mandar una tribulación a los que no creen? A los que son ateos. ¿Te parece lógico? Ay, Franz, ay, Franz. ¿O te dejé pensando? Me dejaste pensando, ¿eh? Me dejaste pensando. Porque me quedé pensando, estoy pensando en varias cosas. Esta impostura del anticristo. Ya, es que se me perdió tu voz. Bien, no sé si me escuchás ahora. Estamos con un problemita de Cierto. codificador. Que va y viene, así que es muy probable que estemos por momentos ahí frenaditos en pantalla, pero bueno, que puedan comprender que esto es una comunicación a distancia, Argentina-Costa Rica y con sus cuestiones lógicas de internet y demás. Yo, Franz, estaba pensando mientras decías esto, porque hay otra cosa que se da en esto del rapto, del arrebatamiento o de la parucía. Yo he escuchado también que esta cuestión del rapto la presentan como una cuestión secreta, como algo secreto, como algo. ¿Esto va a ser secreto, va a ser visible? Si bien algo ya escuché que dijiste, pero me parece que hay que reforzar y remarcar esto, ¿no? ¿Va a ser secreta o va a ser visible? No hay una sola cita bíblica, Franco. No hay una sola cita bíblica que diga que este rapto va a ser secreto. Hemos leído, por eso me dediqué a estudiar y a explicar esta doctrina protestante, y en ninguna parte dice que va a ser secreto. O sea, ellos se lo inventan. Yo leo y releo. Yo me leí la declaración de las iglesias, de las sociedades bíblicas, y yo no encuentro un solo pasaje que diga que esto va a ser secreto. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser? Yo le doy vueltas y vueltas y vueltas, y no, Franco. No hay un solo pasaje que diga que va a ser secreto. Muy por el contrario, en Hechos, ya se me perdió, en Hechos 1:11, dice que así como él, como lo ven, él va a volver donde todo ojo lo verá. Entonces, por Dios, dice, todo ojo lo verá. Entonces, ¿por qué inventan que va a ser secreto? No hay un solo pasaje. ¿Lo puedo leer, Franz, que lo tengo acá de una Biblia Reina Valera? Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Así que ahí está lo que decía. Lo leí para que aquellos que no conocen la cita lo Él no se puedan. fue. Él no se fue a escondidas.
Él se fue ante la vista y paciencia de todo. En Apocalipsis 1:7 me gusta más porque lo dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, más claro no puede ser. O sea, ¿dónde están metiendo una segunda para hacer una tercera venida? Yo creo que las citas son muy claras por sí mismas. Clarísimas. Estaremos con él. Había un pasaje que tú me preguntaste antes y yo te dije que sí, pero me encontré en las placas el número 677 del catecismo. Sí, está en Y eso pantalla. responde a tu pregunta. Léamelo, por favor. Eso responde a tu pregunta si tiene que ver algo con la Pascua. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa, que sería la iglesia. El triunfo de Dios sobre Apocalipsis la 21. Exacto, el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Amén, palabra de Dios. Vea cómo la cita la va colocando nuestro catecismo para ubicarnos precisamente en esto. O sea, la iglesia va a tener que sufrir como Cristo sufrió, porque la iglesia camina el camino que Cristo vivió. Entonces, Cristo en esta última Pascua ya no va a ser él, sino va a ser la iglesia la que va a sufrir la tribulación, la que va a seguir a su Señor en su muerte y en su resurrección. Tenemos que pasar por lo menos. Y esto, como lo sabemos, tal como Cristo lo supo, nos va a llenar de felicidad, porque aunque sea algo doloroso, digamos, sabemos que vamos a estar para siempre con nuestro Señor. No existe tal rapto, mi hermano Franco, sino que la iglesia entrará en la gloria de Dios. ¿Y ¿Perdón? por qué tanta confusión entonces, Fran? Porque a ellos les gusta protestar, perdóname el término. Algo tan sencillo, algo que está en las escrituras. Uno se los explica y ellos dicen, no, eso no es así. Franco, dime tú, ¿va a haber un rapto o no va a haber un rapto? ¿O va a haber más bien una segunda venida de Cristo? Tú me decías que no conocías mucho de esto, pero leyendo ahora los pasajes, ¿crees en verdad que puede haber la posibilidad de un rapto antes de la segunda venida de Cristo? No, aparte a mí me queda claro, algo que me quedó claro es que toda la creación va a haber eso. O sea, hay una cuestión que eso es clarísima, y ahí es donde va a estar el juicio final, por lo que fui escuchando, en donde el Señor en ese juicio final va a separar hacia un lado y hacia el otro, y hasta ahí entiendo. Pero hay otra cosita y te la voy a Sí, explicar. bien. Si me permites, te lo explico. Los hermanos no católicos toman Mateo 24, 25, que sabemos que es la gran manifestación de Jesús. Pero aquí sucede algo interesantísimo. En Mateo 24, cuando tú lo empiezas a leer, se dan cuenta que están hablando del templo. Y Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte? No quedará piedra sobre piedra, etc. Sí. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? Y entonces Jesús empieza a profetizar la destrucción del templo de Jerusalén y por tanto la Jerusalén de ese entonces, que por cierto Israel se deshizo.
Y ahora, hasta 1948, es que vuelve a ser un estado, una nación. Antes de eso, un pueblo que estaba insertado en diferentes pueblos del mundo. Ahora, toma esta profecía de la destrucción del templo de Israel y la une con el fin del mundo, porque Jesucristo sí está profetizando su parucía a la vez. Pero entonces los hermanos no católicos agarran de las dos y hacen una. Aquí hay algo, volvemos a la historia y a la realidad que vivieron en el tiempo de la destrucción del Templo de Jerusalén los judíos, que fue muy triste, fue muy duro. Y vemos cómo Jerusalén fue masacrada como ningún otro pueblo había sido masacrado. Entonces se daba aquello de que decía, los que estén en la cima no bajen, corran. Hay aquellas mujeres, dice en otra parte, que estén embarazadas o que tengan hijos de pecho. ¿Qué pasó cuando se da la destrucción de Jerusalén? Fue tal la masacre y fue tal la hambruna que estábamos viviendo prácticamente las plagas de Egipto en eso sí en Jerusalén. Las mamás se comían los cadáveres de sus hijos porque no tenían qué comer. Imagínense el dolor, la tristeza, y Jesucristo todo esto lo está anunciando para que se vayan. El monte de los Olivos, ese monte fue incendiado. Y fue tal el humo que generaba, porque estas matas, estos árboles de olivo generan mucha humedad que oscurecía en el cielo. Y bien, bien cumple la profecía de los 3 días de oscuridad que tanta gente anda haciendo bolas. Entonces, estamos viendo una profecía directa de la destrucción de Jerusalén y estamos viendo una profecía de la parucía. Importantísimo. Lo mismo hizo Juan. Y no es que el profeta juegue. Es que el profeta tiene que ir acomodando para enseñarnos. Hay un teólogo argentino que estudió mucho este tema escatológico y voy a leerlo porque es muy interesante cómo él va explicando esto. Y dice así, Cristo juntó la primera con la segunda profecía, lo que yo le estaba diciendo. Y eso es una gravísima dificultad de este paso del Evangelio. O mejor dicho, la primera, que se le reconoce como tipo emblema, de la segunda. Los apóstoles le preguntaron todo junto, y él respondió todo junto. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales hará de tu venida y la consumación del siglo? Ojo, estas cosas. La destrucción del templo de Jerusalén y la venida de Jesucristo. Esas son las cosas que la gente se extraña. Y aquí este teólogo argentino lo explica claramente. Pues creían erróneamente que el templo de Jerusalén había de durar hasta el fin del mundo. Claro, para Jesús hubiera sido muy cómodo, y muy cómodo más que para Jesús, para nosotros, decir, no, estás equivocado, primero va a suceder la destrucción. Y después de un largo intersticio del fin del mundo, ahora voy a dar las señales del fin de Jerusalén y después la del fin del mundo. ¿Por qué Jesús no hace? No lo hizo porque él comenzó todo un discurso y posiblemente también el escritor sagrado terminó uniéndolo, en el que dio conjuntamente los signos precursores de los dos grandes sucesos, los cuales, uno, la destrucción del templo de Jerusalén, es figura del otro. Y vea qué bonito termina el discurso de estas dificultades. Palabra de honor os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Esto es palabra de Jesús. Pero de aquel día, aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles, sino solamente el Padre. Decía antes, sucede en Apocalipsis lo mismo. Juan profetiza igual que Mateo 24. Ver un suceso próximo que se llama tipo y otro suceso más remoto que normalmente se llama antitipo. Y así Cristo vio por transparencia en las ruinas de Jerusalén el fin del siglo que es el fin de los tiempos. Y no reveló más de lo que aquí está, es porque no se puede revelar o no nos conviene. Dios sabrá ese porqué.
¿Me explico o te estoy enredando? Yo quiero. No, no, impecable, impecable. Estaba buscando. Estaba buscando la destrucción de Jerusalén, a ver si tenía el año. Es hacia el año 70, ¿eh? Es Pues correcto, es el año hacia 70. el año 70. Por eso que coincide. No, ¿por qué digo esto, Franz? Porque es un lenguaje bastante complejo. A lo mejor para vos es muy sencillo, pero quienes están del otro lado, quienes estamos, hoy yo estoy del otro lado, quienes estamos del otro lado, se hace por ahí pesado y difícil comprender. O sea, lo voy a explicar yo que estoy del otro lado. Sí. Jesús habla de dos acontecimientos. Él está profetizando, anticipando, anunciando la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén del templo, y está a su vez anunciando ese momento final, el juicio final, la parucía. Esto es lo que nos acabas de contar. Esta destrucción del templo se da, y por eso él dice que esta generación, lo dijiste recién, no tengo bien el texto, pero en la cabecita, pero dijiste, esta generación verá, es como que no pasará sin No ver. pasará esta generación sin que estas Exacto. cosas se cumplan. O sea que por eso es que esa generación lo ve porque sucede ahí nomás, unos 40 años después de que Jesús anticipa, anuncia esto. Por eso esa generación lo ve. Y lo demás es la parucía, es el final, es el juicio final, el momento de escatológico de lo que va a ser el final, del que nadie sabe ni día ni hora. Eso es así, ¿cierto? Es correcto. Alguna de la gente nos dice, bueno, si nadie sabe, pues ¿para qué entonces va a dar señales Dios? ¿Por qué no dejo esto para uno y esto para otro? O sea, nosotros no vamos a conocer exactamente la fecha de la parucía, pero sí vamos a poder conocer la inminencia de ella. O sea, ya está por darse y su proximidad. Así los primeros cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70, que hablamos más o menos de la destrucción, conocieron que ya se empezaba a verificar las señales de Cristo. Y voy a retomar parte del Evangelio. Y siguiendo su palabra, entonces, los que están en Judea huyen a los montes. Y esto sin detenerse un momento. Me recuerda un poco la parte de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Huyen, no vuelvan a ir para atrás. Y una volvió para. Pero bueno, es una prefiguración también. Se refugiaron en la aldea montañosa de Pella y salvaron de la horripilante masacre que hicieron de Sion las tropas de Vespasiano y Tito, que en este momento está atacando al núcleo de la primera iglesia. Esto lo sufrió el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero tristemente, dentro de ese pueblo ya había muchos cristianos convertidos que tuvieron que vivir la destrucción del templo y, como decía antes, esa masacre tan terrible que hay varios historiadores, entre ellos Josefo, y se me olvida el nombre del otro, pero si me acuerdo ahora te lo paso. Bien, mientras vas buscando eso, ¿cuál sería entonces, como para hacer un resumen de catecismo básico, inicial, para el que está mirando el diálogo de hoy, cuál sería la verdadera doctrina sobre el juicio final, sobre el final de los tiempos, sobre esta parucía, sobre este momento escatológico, cuál sería la verdadera doctrina? Si ya lo dije, lo repito. Jesucristo vendrá al fin del tiempo, pero será una venida visible y gloriosa que nadie podrá ignorar. Apocalipsis 1:7, Hechos de los Apóstoles 1:11. Será entonces cuando ocurrirá el juicio final. Vivos y muertos serán llevados de este mundo a la presencia del Señor. No puede haber un rapto, no hay un rapto anterior a este fin del mundo. ¿Cuándo? El último día,
Juan 6, 39, 40. Juan 6, 44. Juan 6, 54. Juan 11, 24. Al fin del mundo es cuando va a suceder. No hay un antes o un intermedio. La resurrección de los muertos está íntimamente ligada o asociada a la parucía. Entonces, Jesús no va a resucitar a los muertos para llevárselos, para que los muertos no vivan la tribulación. O sea, un poquito de lógica. Jesús sacará a los muertos, y es que eso de Apocalipsis 20 me llama la atención. El mar devolverá a sus muertos, y el Hades devolverá a sus muertos, y todos serán juzgados con una palabrita muy bonita, según sus obras, para hacerle propaganda a otro tema. El mismo Señor, terminando Tesalonicenses 4, 16, 17, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. ¿Para qué van a irse a llevar a los que ya murieron? O sea, no tiene toda lógica. Eso es lo que enseña la iglesia. Y a eso sumámosle los numerales 675, 676 y 677 del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo lo veo muy hermoso este tema, lo veo muy claro. Me duele de corazón, Franco, me duele ver cómo se manipulan las escrituras. Y yo digo, ¿pero qué están haciendo? ¿Por qué? Algo tan sencillo. Y voy a repetir, antes lo puse, creo que lo dije con palabras de más bonitas, pero ahora lo voy a decir con palabras mías. Cuando una doctrina se predica recientemente o es nueva, simplemente es una doctrina falsa. Pues todo quedó revelado con Jesucristo, y si no era practicado ni predicado por los apóstoles, no tiene sustento. Todavía yo digo, bueno, la circuncisión, los apóstoles lo anunciaron. El bautizo de niños, los apóstoles bautizaron familias enteras, etc. Pero es que esto se está dando 1800 años después. O sea, es como que yo dijera, tome algún pasaje X de la doctrina y diga, es que esto es así, así, esa. Fue lo que hicieron los mormones. Un ángel me mandó, dijo que había un libro, lo desenterró, hicieron su propia Biblia. Mira, yo los admiro más a ellos porque por lo menos reconocen que tienen un libro aparte. Pero no, la interpretación bíblica no acepta novedades, y el concepto del rapto es muy reciente como para poderlo confirmar. Quiero aportar algo, Franz. Lo único claro, que voy, todo lo que pueda. Lo único que voy a aportar, y lo voy a poner en pantalla para leer, es el numeral 1000 del Catecismo de la Iglesia Católica, que me llamó poderosamente la atención mientras hablabas. Lo que me llama la atención lo que dice San Ireneo de Lyon, que sabemos que es hacia el año 150, dice, el numeral 1000 dice esto: este cómo ocurrirá la resurrección sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así como el pan que viene de la tierra, esto es lo que dice San Ireneo de Lyon, porque esto también es para otro tema que podemos abordar, el de la Eucaristía, ¿no? Así como el pan que viene de la tierra, San Ireneo, año 150, así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena, el pan, y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. San Ireneo de Lyon, Adversus Aereses, capítulo 4, 18, 4, 5. Lo digo porque está hablando de esto que estabas hablando vos, y lo está relacionando con algo
que justamente nuestros hermanos no católicos tampoco aceptan que es la Eucaristía, ¿no? El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Dios, ya hacia el año 150. Sí. Yo te leí el Milo, ¿no? Porque refería más a la Eucaristía, pero es que se amarran. En realidad es hermosísimo y es lo que nos espera. Y no tenemos, o sea, no tenemos por qué andar doliéndonos ni asustándonos ni nada. Es nuestro Señor que viene por nosotros. Si Él sufrió por nosotros, ¿por qué no vamos a sufrir por Él? Una de las cosas más bellas que a mí me llama la atención del cristianismo es que no vemos el dolor, no vemos la muerte como un asunto final, como un asunto triste, sino que aprendemos a que el dolor que yo pueda vivir en mi vida, los clavo junto a los dolores de Cristo y estamos siendo, aunque me suene un poco difícil para algunos, estamos siendo corredentores con Él, porque somos iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de esa cabeza que es Cristo, y si la cabeza sufre, el cuerpo va a sufrir, pero es un sufrimiento que tiene una causa y una consecuencia, la más bella del mundo, estar con nuestro Señor, estar con nuestro Salvador. Amén, Franz. ¿Puedo compartir algo más? Lo último, prometo que es lo último. Todo lo que quieras, no, antes, no, hasta más si querés. Ni lo hablamos, pero antes de iniciar el programa, me puse a buscar y encontré una carta de una audiencia general de Benedicto XVI, donde habla de este momento escatológico final, la parucía. Y hay un extracto nada más que tiene relación, guarda una relación muy, muy fuerte con esto que decías vos, y lo voy a leer, solo un pedacito, después lo invitamos a la gente a que lea todo el documento porque es hermoso. Dice lo siguiente: San Pablo no tiene miedo a la muerte, al contrario, de hecho, la muerte indica el completo estar con Cristo. Pero San Pablo participa también de los sentimientos de Cristo, el cual no vivió para sí mismo, sino para nosotros. Vivir para los demás se convierte en el programa de su vida y por ello muestra su perfecta disponibilidad a la voluntad de Dios, a lo que Dios decida. Sobre todo, está disponible también en el futuro a vivir esta tierra para los demás, a vivir para Cristo, a vivir para su presencia viva y así para la renovación del mundo. Vemos que este estar con Cristo crea a San Pablo una gran libertad interior, libertad ante la amenaza de la muerte, pero también libertad ante todas las tareas y los sufrimientos de la vida. Está sencillamente disponible para Dios y es realmente libre. Podríamos seguir leyéndola, es hermosísima. Esta cuestión de que San Pablo no tiene miedo a la muerte, que lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que siempre me gusta a mí en lo personal tomarla y leerla, ¿no? Porque también invito a la gente que si la quiere leer, esta cuestión de esta morada terrena que ha de ser destruida en algún momento para ser absorbida por la vida, por la verdadera vida. Y que los cristianos no le tenemos miedo, y que los santos han sido, vos pones a San Pablo, y Benedicto pone a San Pablo porque está dentro de las escrituras, pero lea la historia de los santos, lea Santa Teresita del Niño Jesús, o sea, es increíble cómo ellos, a pesar de lo que viven, de lo que sufren, se hacen partícipes de esos sentimientos de Cristo, se hacen partícipes de los dolores de Cristo para el bien de la humanidad. No es que mi sacrificio valga, el sacrificio de Cristo vale y una sola gota era suficiente y Él derramó toda su sangre, pero el cristiano entiende que si Cristo se sacrificó, ¿qué importa un pequeño sacrificio? Pablo lo decía, dice algo así, ¿qué hago? Yo quiero morir ya para estar con Cristo, pero sé que ustedes me están necesitando, entonces bueno, voy a tener que esperar a que Cristo quiera llevarme.
Pero él lo dice, que morir es ganancia. Y los cristianos lo creemos. Entonces no me vengan a mí a decir que Cristo va a venir por su iglesia para que no sufra. No, no, por favor. Si el sufrimiento bien conocido, bien aceptado, no es masoquismo, y aquí lo aclaro porque hay quienes nos atacan también por ahí. No, el sufrimiento bien causado, como usted dice, va a ser consumido para estar en la nueva vida con Cristo nuestro Señor. Y repito aquella frase: el que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame. O sea, vamos a sufrir, pero vamos a sufrir por algo que vale la pena. Yo siempre lo digo, Franz, y, no, y me cansaré de decirlo y me moriré diciéndolo. Conozco a muchos cristianos sin cruz, y lamentablemente lo digo siempre: un cristiano sin cruz no es cristiano. O sea, no conozco un verdadero cristiano que no haya tenido que cargar su cruz en vida, o sea, con tantas cosas. Por eso el sufrimiento, la cruz, esa imagen, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, ¿no? Para que todo el que crea en Él se salve. Bueno, la imagen de la cruz como modelo de amor y a su vez como modelo de sufrimiento, porque en definitiva tendremos que pasar por ahí. Amén, amén. Y vamos a estar con nuestro Señor Bueno, para Franz, siempre. agradecido. La verdad que, bueno, un programa distinto. Me quedé calladito, escuché, contemplé, me beneficié de esta enseñanza del día de hoy, de la cual te agradezco sinceramente porque hasta antes de iniciar el programa estaba con mucho, no miedo, sino ansiedad de esta cuestión de conocer un poquito más de este tema que poco me ha interesado sinceramente por profundizar y que bueno, el momento de empezar a profundizar era hoy y bueno, Amén. vino de mano tuya y la verdad que lo agradezco, ¿eh? Lo agradezco. Pues bueno, yo voy a preparar el tema para preguntarte la próxima y quedarme callado yo entonces. ¿No parece justo? Perfecto, ningún problema, ningún problema. Siempre y cuando sea un tema que pueda, en el que pueda opinar y no, porque yo cuando no sé, me quedo calladito, ¿eh? No digo nada. No me gusta hablar de cosas que no conozco y no manejo. De los temas que piden y que apuntan aquí en los comentarios, hermano, de esos temas. Bien, excelente, excelente. Franz, no sé si querés agregar algo. Yo creo que el programa ya está concluido, cerrado, concreto. Hemos aprendido mucho acerca de de lo que no es y de lo que sí es, ¿eh? Esta cuestión del rapto y el arrebatamiento y la parucía. Ya hemos visto todo eso. No sé si querés agregar algo, Franz. No, agradecerte a ti, agradecerte a todos nuestros oyentes. Espero en verdad poder haber abarcado las dudas de todos y cada uno. Y si no, apunten en los comentarios, digan, faltó esto, ocupamos que nos explique y con mucho gusto en los comentarios le vamos a ir respondiendo. Pero más bien agradecerles, ¿verdad? Y que todo sea, como decimos, para la gloria de Dios. Así sea, amén, hermano. Bueno, a todos también agradecer por habernos seguido, por seguirnos, por escucharnos, por prestar atención. Como decimos siempre, bueno, sugieran aquellas cosas que necesiten saber, que con mucho gusto, siempre y cuando sea de la sana doctrina, vamos a estar ahí para tratar de ayudarlos. Y bueno, y está de más decir que compartan estos programas que son también para evangelizar, para edificar a aquellos hermanos que desconocen de estos temas como me tocó y a mí, ¿no? No conocía o conocía muy poquito. Bueno, me he edificado de la mano de nuestro hermano y amigo Franz. Y bueno, que esto pueda llegar a todas aquellas personas que están necesitándolo. Franz, te dejo un saludo a la distancia, le pido a Dios que te bendiga abundantemente y nos despedimos para encontrarnos nuevamente en otro diálogo entre hermanos en este, tu canal, Rincón de
de apologética católica. Chau. Amén.